en la Bernabé Fernández. Bueno, en la Bernabé Fernández está pasando unos preparativos, actividades previas, trabajo institucional sobre lo que va a ser la jornada del día 23 de noviembre a nivel nacional, sobre la ley que hay sobre violencia de género, así que acá con la señora de Quinto, con Viviana, nuestra artesana vecina y mamá de la escuela, hemos hecho esta actividad de pintar un mural, de trabajar los cuartos y los quintos en forma de taller. También acá le enseño a Mayra, que le enseño de quinto, te voy a explicar un poquito las actividades específicas que estamos haciendo previa en este turno. También están en el turno tarde y en todos los grados se va a trabajar. El 11 va a haber un encuentro previo también a este 23, todo en el marco de la ley y todo en el marco de la educación sexual integral, que hace años que estamos con este proyecto en todas las escuelas. Y bueno, convocando a la familia, convocando a los padres, trabajando con los docentes, trabajando con los niños, que es la forma, ¿no? Trabajando juntos, construyendo colectivamente conciencia, que es lo que me parece que hay que empezar a formar, y qué mejor que las escuelas, ¿no? María Elena Marconi, toda una trayectoria en la Bernabé Fernández. ¿Cuántos años, María Elena, acá? Y de docente 30, y de la escuela más de 25. Gracias. Para hacer el mural, como actividades previas estamos tocando los temas como qué es violencia para ellos, la diferencia que hay, que por ahí ellos pueden llegar a confundir entre un reto y lo que es en sí violencia. Ellos pueden sentir que, por ejemplo, que los mandemos a estudiar o los mandemos a hacer la tarea con un tono un poquito más fuerte, ya lo estamos violentando, y en realidad esa es la diferencia que ellos tienen que distinguir. Hablar primero sobre qué es la violencia y los tipos de violencia, tanto la social como la escolar, la juvenil, la cultural, violencia política, todo tipo de violencia, hasta llegar a la violencia de género, que es lo que nos está afectando a nosotros ahora. Estamos haciendo análisis de videos, de cortometrajes ya hechos sobre la temática. Estamos haciendo afiches con collage. Vamos a trabajar sobre los cuentos tradicionales, que el típico cuento tradicional es que dice que el lobo la come a Caperucita, para ver qué otras formas podríamos ver, qué solución buscar a los conflictos que se nos originan día a día sin la necesidad de llegar a la agresión, ¿no? Y el mural, bueno, el mural lo va a explicar en un modo que no refleje la violencia en sí, que refleje lo positivo de vivir en ciudadanía y con respeto, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Viviana Lescano, soy artista plástica, muralista, me dedico a esto hace un par de años ya. Bueno, la idea de este mural, cuando me avisaron que el tema era la violencia de género, es encararlo desde el lado del amor y de la vida, porque de violencia ya estamos tapados. Y para no reflejar eso en el patio de la escuela, digamos, ¿no? Para reflejar la alegría, la vida, el agradecimiento de estar vivos, rescatar esos valores que se pierden con tanta violencia, como que no nos damos cuenta que estamos rodeados de naturaleza, que
que la vida nos desborda en realidad, no la muerte ni la violencia. Entonces eso es lo que estamos reflejando acá con mucho color, con los chicos. Bueno, me falta, pero la idea es esa, llamarla de color y de vida, de alegría, de felicidad, y entre bueno, los mensajes que va a tener este mural es eso. La vida, la alegría, la paz, la armonía, y que todos somos iguales, ¿no? Todos somos iguales. ¿Qué tal? Soy Mariano, estoy colaborando acá con la escuela y con Vivi, porque es el tema de la violencia nos toca de cerca a todos. Ya veo la violencia en todo lo que hacemos, en nuestras palabras, en cómo tratamos a la tierra, no solo a las personas, sino cómo nos relacionamos con cada una de las cosas que tenemos en nuestro entorno. También, es una forma, usamos esta forma con colores para expresar amor. Creo que direccionamos todo lo que pasa y lo canalizamos a través del color y de la pintura y transformarlo en amor y en cariño y en valores. Que eso, ¿no? Se trata de volver a refortalecer esas cosas ancestrales. Gracias. El tema violencia, el tema de los medios. A algunos chicos les impactó mucho, incluso hubieron un par de lágrimas en algunas caritas. Creo que lo que más les llama la atención o más les impacta a los chicos que se sientan reflejados en eso son las discusiones que tienen los papás. Los chicos escuchan todo y están presentes en todo momento. Hay padres que quizás no controlan el hecho de decir o hacer ciertas cosas frente a los chicos. Y eso es lo que los chicos ven reflejados que vienen a la escuela. Incluso ellos reconocen que muchas veces vienen cargados con esas emociones y que es lo que genera que ellos queden estancados en ciertos momentos que tendrían que reaccionar o reaccionan agresivamente con un compañero por la carga agresiva que traen de haber escuchado o haber presenciado una discusión, una pelea. Yo creo que las chicas pueden ser testigos y decir lo que vivieron ellas viendo los videos por ellas mismas y para con los compañeros, ¿no? Lo que vieron y lo que vivenciaron. ¿Cómo es tu nombre? Martina. Martina, ¿qué te parecieron los videos? ¿Qué es lo que más no te gustó? Y cómo maltrataban a las mujeres y a los niños en las casas, las cosas que pasaban con los padres. ¿Tu nombre? María Emilia. María Emilia, ¿y a vos? Me parece un poco mal que se traten así entre las personas porque no se puede hacer eso. ¿Tu nombre? Priscila. Priscila, ¿y a vos qué es lo que más te gustó de todo lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que más te gusta? Trabajar en grupo. ¿Qué dicen tu mamá y tu papá? De lo que están haciendo. ¿Les gusta? Y por ahí sí. Porque trabajamos en grupo y eso está lindo, bueno. ¿Cuál es la actitud de los padres hacia este tema? ¿Cómo se acercan? Y ahora estamos tratando, todas estas actividades estamos tratando de a ver cómo los enamoramos, los entusiasmamos, los atraemos. Bueno, la primera vez, el primer que vamos a ver va a ser el día del 11, que es un taller chiquito, un día
diálogo pequeño, en tiempo me refiero, no en contenido ni en profundidad. Empezar a generar esos compromisos, esos acuerdos de convivencia que también necesitamos, porque el tema de a qué hora vengo, si vengo a cualquier hora, si interrumpo clase o interrumpo el patio. Bueno, tenemos algunas cosas que es de convivencia y que son simples, que con el diálogo, con la participación uno lo puede resolver fácilmente, evitando eso que estamos tratando de educar a nuestros niños, sin agresión. Si entre los adultos no nos agredimos, los chicos tampoco agreden. Los chicos no nacen agresivos, sino que los vamos formando agresivos. Surgió también entre los chicos un miedo de cómo expresar las emociones a los padres, que a veces no se lo pueden expresar porque sienten miedo, porque no se animan, porque les da la vergüenza. Entonces, como solución, pueden tener el escribir una carta, expresarse a los padres a través de cartas. Los grandes muchas veces no nos damos cuenta que los niños también necesitan cierta contención y pocas veces son las que le preguntamos qué es lo que le pasa o qué es lo que necesita, y ellos tampoco se animan a pedirlo. Entonces, una de las formas que podemos encontrar es por medio de la carta, que ellos se animen a expresarse y a decirle lo que les pasa a los padres, cómo se sienten al escuchar ciertas cosas, cómo se sienten a presenciar agresiones en la casa, con el trato. Contarle lo que estamos haciendo en la escuela, muchas veces ellos no lo hacen, pero por miedo a que los terminen retando a la larga, o por miedo a que los padres tomen mal esto, ver lo que es violencia en las escuelas y mucho más en aquellas casas donde hay violencia y agresiones. Tratando de hacer un trabajo colaborativo entre todos, sumar a los padres a partir del 11 y hacer un cierre con todos los padres de la escuela el 23. Esperemos que se interesen por ayudarnos. Vamos a hacer un cuaderno de no violencia para que aquellos chicos que sean un poco agresivos en los recreos, de empujar, de pegar o de estar acostumbrados a insultar, que lo tienen normalizado en ellos, puedan ir anotando y bajando esa cantidad de insultos que hacen, para ver si de esa forma podemos lograr un cambio en cada uno y ayudar a los compañeros que necesitan que los sean ayudados. Porque lo vivieron en la escuela, entonces para que todos los compañeros podamos ser solidarios con el otro y ayudarlos. Impacto social comunitario. Sí, el impacto que nosotros queremos lograr y que quiere lograr la ley, que quiere lograr el ministerio, es llegar a los papás, llegar a la sociedad, despertar la sensibilidad social, mostrar la otra cara, ¿no? No decir no a la violencia solamente, sino decirle sí al amor, sí al respeto, sí a la construcción colectiva, sí al trabajo en equipo, sí al trabajo social. Eso me parece que es lo que estamos tratando desde los niños, que es el mejor comunicador hacia la familia. Y también se están haciendo trabajos, se va a hacer todo esto, se va a socializar en forma de mural. Estuvimos trabajando con las directoras de la zona, con la supervisora. Estamos pensando en televisión, en redes sociales, en los medios, también en cartelería, folleto. Bueno, todo esto se está trabajando fuertemente en todas las instituciones. Por lo que nosotros conocemos, es pública, supongo que será también en las privadas. Pero ahora sí. Esa es lo que tratamos de llegar absolutamente a que esto que estamos viviendo a nivel sociedad se pueda revertir definitivamente.